Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo video de Ale Banana. Oigan, este video nos emociona porque ya todos están regresando a clase, ¿cierto? Y Titi ya regresó a clase. Entonces es momento de qué, Titi? De hacer un haul de todos mis... ¿Útiles escolares? Útiles escolares. Sí. Vamos a hacerles un haul porque, bueno, ustedes saben que Titi ama. En serio, ama Hello Kitty. Entonces sí, pues casi todo va a ser de Hello Kitty y no sé por qué, pero a ustedes les gustan estos videos, entonces nosotras hacemos todo lo que ustedes nos dicen. Sin más que decir, acá vamos. Sí. Postdata, ya me puedo hacer una colita, oigan, corté el pelo y estoy emocionada, ya sé que no estoy en mis mejores fachas, pero quería mostrarles mi colita. ¿Qué piensas de mi colita? Cuente las dos. Las dos. Por acá tenemos a alguien que quiere contribuir al video. Mac. Con ese delineado. Con ese delineado de ojos. Vamos a comenzar desde acá en vez de comenzar desde allá. Ok. Lo primero que tenemos aquí es una billetera de Hello Kitty que dice Girl Power. Sí, y es para que Titi empiece a manejar sus finanzas porque como Titi ya entró a bachillerato, pues va a tener una mesada. Y acá, pues acá tenemos algunas reglas, bueno, un montón de reglas que pues son rosaditas. Y además son flexibles, no se rompen, son anti-Martina, porque Martina rompe todo y esas no se rompen. Y después tenemos ese topper muy lindo de Hello Kitty, obvio. Para los lunches. Y acá esto es por si tengo frío, o sea, luego tenemos este botilito, que no es Hello Kitty, pero es un botilito. Y es de gatito. ¿Y qué es Hello Kitty? Un gatito. Acá tenemos algunos marcadores para que pueda usar en el colegio, decorar y todo eso. Y acá también hay unos resaltadores y ahí pueden ver mis colores. Sí, porque pues la idea es que empiece a hacer sus portadas, todo. Entonces ya Martina está utilizando marcadores y esferos. O sea, como pueden ver, acá no hay un lápiz. ¿Por qué? Porque toca empezar a usar esfero. Sí. Lamentablemente. Pues tenemos este kit de defensa. ¿Qué? Es por si acaso nadie sabe. Sí, nunca ha pasado nada, pero ya saben, no pueden atacar a Titi porque tiene un kit de defensa personal. Y bueno, acá tenemos un cuaderno que nos deje Hello Kitty, pero acá podemos ver que tengo un montón. El primero es Hello Kitty, ¿qué? Hello Kitty. En llamada. En llamada. Okay. Que tiene algunos stickers. Ay, están súper bellos. El siguiente es Hello Kitty Tropical. Tropical. Uh-huh. El interior es lo mismo, la verdad, las stickers. Okay. Luego tenemos Hello Kitty camarógrafa. Camarógrafa. De que viaje. Por cierto, ella es camarógrafa. Titi ya tiene una cámara y está tomando fotos todo el tiempo. Hello Kitty rebelde. Hello Kitty Martina. Ah, Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty con ice cream. Hello Kitty inteligente. Hello Kitty Martina. Uh-huh. En su máximo potencial. Hello Kitty. Con su fruta favorita. Hello Kitty. Camarógrafa por dos. Camarógrafa por dos. Hello Kitty con una rata, que creo que es un personaje, no me acuerdo. Ok. Hello Kitty tropical otra vez. Por dos. Hello Kitty limón, limonada. Sí. Y Hello Kitty decorativa. Maximalista. Maximalista. ¿Qué es eso? Es lo contrario a minimalista, o sea que tiene muchas cosas. Y bueno, eso es todo. A comparación con este, estos sí son de Hello Kitty. Eso, ponlos ahí. Uy, aplastaste tus esferos. Úpale. Lo siguiente es este... Grapadora. Grapadora, que pues es de Hello Kitty acostada. Y acá tiene los grapadores. Que son. Las grapas. Sí. Acá tenemos unos stickers de noticas, pues para que me pueda organizar y todo eso, como para mis tareas, apuntes y todo eso. Después tenemos esta regla, ¿no? Que es una regla viejita, pero es que la amo, entonces pues lleva ya 2 años con ella. Tercer mundista. Y tampoco se le ha roto de milagro. ¡Ay, sí está rota! Y lo siguiente, tenemos
este esfero de Hello Kitty negro y este pegastick, que son muy lindos. Sí. Acá tenemos mis esferos de colores que me van a servir bastante. Sí, para después los títulos. Tenemos los dos correctores que uno me la cabe todo en un día. ¿Es en serio? Sí. Ay, Titi. Ay, mis amigos. Me pidieron prestado. Luego tenemos estas tijeras que son moradas, blanco y rosadas. Pues sí. Una combinación de colores un poco extraña, pero sí. Un tajalápiz que es un poquito simple. Y este. Un compás. Un compás, pues para hacer círculos perfectos. Y bueno, ¿qué más nos queda? Ah, sí. ¿Qué tienes por detrás? Ah, bueno, la maleta se va a repetir porque pues está en buen estado, entonces ¿para qué comprar una maleta si tienes una maleta buena, no? Acá tenemos mi cartuchera que también la vamos a utilizar, que está en buen estado. Ay, sí está en buen estado, yo la lavé, juro que está limpia, huélela, está limpia, solo está manchada, pero huele rico. Y luego tenemos esta lonchera que también es de Hello Kitty y creo que eso es todo. Sería para todo. Resumen del video, Hello Kitty. Chiquis, ya que vieron todos los útiles y eso, creo que como que en diferentes partes del mundo se considera diferente a bachillerato. Titi pasó bachillerato, ¿qué es lo que da después de primaria? O sea, acá en Colombia va prejardín, transición, luego pasas a primaria y haces 5 niveles y luego pasas a bachillerato, que es sexto hasta décimo y te gradúas. ¿Prejardín? Siendo... Sí. ¿Tú dices eso? Sí. ¿Qué? 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 Entonces, pues sí, la Titi pasó a bachillerato. Ya es una señorita. No. Y sí, eres una señorita. No. Muchas veces. Ella tiene como 78 años, pero sigue siendo una niña. Quiero que me digas qué se siente ser una niña en bachillerato. Lo mismo que primaria, pero con esfero. Sí, es cierto. Amor, cuéntanos qué materias nuevas ves este año. Veo Proma, que es como... matemáticas, pero para la vida. Matemáticas para la vida, ustedes pueden creer eso. Yo amo el colegio Martina. También vamos a aprender un poco de diseño, o sea, más o menos como artes. Ajá. Y luego, pensé que íbamos a tener la álgebra, pero suertemente no. ¿Qué les podemos decir? Eso es todo. Díganme si quieren que les muestre más de las cosas del colegio de Titi. Oigan, nuestra rutina va a cambiar, entonces una nueva rutina. Me siento nerviosa grabando porque hace rato no les grababa. Y ya, los queremos mucho, mucho, mucho. Espérense muchos videos de lunch e ideas increíbles. Ustedes coméntenos acá abajo qué videos quieren que hagan, que nosotras hacemos todo lo que ustedes nos dicen. Y ya, pues sí. Sí. Vayan a preguntarme a Instagram si quieren saber dónde conseguí todo esto, ¿ok? Ok. Patrocinado por nadie. ¿Patrocinado por tu mamá? Gracias por los útiles. Porque yo soy su patrocinadora oficial. Dame un besito. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los quiero. Ah, oigan, Titi tiene cuenta del TikTok. Sí. Para que vayan a verla. Titi Hello Kitty, así se llama. Titi Hello Kitty, bueno, por acá se los ponemos, vayan a seguirla, a ver sus animaciones de Hello Kitty. Los queremos, por cierto, es una cuenta respaldada por un adulto, entonces... ¡Los quiero! ¡Bye!